Bueno, este año largamos ahora el jueves eh, Centro Cultural Juan El Ortiz. Juan El Ortiz es un taller que se llama Matear y Cantar. Es un taller municipal, gratuito, no de, de aprender canto, sino de ir a cantar. Hago esta aclaración porque yo no tengo este, no tengo suficientes estudios como para enseñar a cantar a una persona, pero sí para hacerla cantar. Eso, eh, entonces por ahí lo que estamos diciendo que es un, 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 un taller más de, de repertorio, de canciones, que de aprender a cantar. Eso yo puedo dirigirlo a otras personas que, que enseñan y que tienen su competencia en eso, ¿no es cierto? Aquí, eh, toda esa gente que le dijo alguna vez eh, la maestra de canto, ay, vos no podés cantar y vos callate mamá, no cantes a esa gente quiero yo. La que no tiene oportunidad de cantar en otro lado, venga y cante conmigo y con todo un grupo lindísimo con el cual mateamos, comemos mandarina, este, charlamos un poco y cantamos y eso sí aprendemos un repertorio de canciones eh, tesoros dentro de la donde, dentro de la música popular argentina hay? ¿eh? Folclore sobre todo, porque es donde yo este, me he desarrollado, ¿me entendés? Le digo esto porque yo soy la que propongo las canciones, porque como, pero es muy fácil, porque yo no sé tocar mucho la guitarra. Entonces, por ahí si otro, otra persona me dice Ay, vamos a aprender tal y cual canción y yo no la sé tocar, sonamo, Entonces, este, las la propongo yo la, la, las canciones este, hasta donde puedo. ¿Hace cuántos años ya que estás con este taller? Desde el, desde el anteaño pasado. Desde el anteaño pasado Estamos en el Juan el Ortiz, eh, ya les dije, eh, martes y jueves de 5 a 7 de la tarde, gratuito, es para mayores, ¿no? Adolescentes y mayores, que somos justamente los que no tenemos demasiado espacio para hacer cosas.